Zer moduz, ongi etorri txillidalekun hasi behar dugun topaketa honetara. Gaur, Gipuzkoan parte hartzearen bigarren eguna dugu eta horregatik Gipuzkoako foru aldundiak elkartu gaitu jardunaldi honetarako. Azken urteetan, gure lurraldean langileen parte hartzea areagotzen, ari gara, gure enpresetan, eta hori dela eta, orain dela gutxi Oxfordeko Unibertsitateak Gipuzkoari aitortza egin dio nazioarteko simposio batean. Hoy nos reunimos por iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa para compartir vuestras experiencias sobre participación de las personas trabajadoras en vuestras empresas. Una participación que ha llevado a reconocer internacionalmente a Gipuzkoa en esta materia que nos reúne hoy por toda la labor que se está haciendo al respecto. Y es que la participación de las personas trabajadoras en los distintos procesos de decisión y de gestión es clave para impulsar no solo su propio bienestar, sino a la larga para impulsar una riqueza sostenible en el territorio. Y en el caso de Gipuzkoa, lo que ha ocurrido es que se ha colocado como territorio de los menores índices de desigualdad social. Beraz, argi dago, orain arte egindako lana bisibilizatzea oso importantea, funtsezkoa dela langileen parte hartzearen edo parte hartzea enpresetan indartzen jarraitu ahal izateko. Argi eta garbi dago eta gaur hementxe ikusiko dugu nola frogatuta dagoen konpromiso hori izatea lurraldearen onerako delako. Desde la propia Diputación Foral de Álava, hoy de Gipuzkoa, disculpen, desde la propia Diputación Foral de Gipuzkoa se asume su papel para articular nuevos modelos de gobernanza que incorporen a todos los agentes económicos, sociales y territoriales y se constituyan contextos favorables a un modelo de desarrollo socioeconómico. Bien, vamos a dar ahora la palabra al diputado foral de Desarrollo Económico, Turismo y Mundo Rural, para que os dé la bienvenida, introduzca estas jornadas de reflexión y visibilización de la participación de las personas trabajadoras en sus empresas. Javier Larrañaga, zurea da hitza. Egun ondanoi, eskerrik asko. Plazer bada, egile esan danok hemen ikustia, eta gaina olako toki eder baten eta olako egualdi jekin, ez da? Eskertu baitare, nola ez, ekitaldi hau posibiliten dezuen danoi, ze dudai gabe, honek aukera asko ematen dizkigu elkarlaneako eta geure sariek sendotzeko. Dakizuen bezala, langileen partaidetza ez da atzo goizeko gai bat. Gure lurraldien izaera eta balioei oso estuki lotutako realitate bada. Auzolana eta aleginen kulturan benetako sustraiek dituna. Enpresan inguruan daukeun ikuspegilei oso lotu edo baitare. Gure bizilue da proiektu kolektibuek izatie, personak erdigunien jartzie, eta gizartiekin zein lurraldiekin konpromiso duten enpresa eta personak izatie. Beraz, 2015-an aldundira iritsi ginenien eta esparru hau nola bultzatu azertziei ekin gilonien, garbi dago ez ginela zerotik hasten, ez da gutxi joren. Eta landu ditugun gai gehienak bezala, lurraldeko indargunetan oinarritu gea apustu horiek egiteko. Eta partaidetzan inguruen, lurraldiek dudai gabe badu sensibilidade bat, kultura eta tradizio bat, eta bazeuden arlo hontan lanean ari ziren, ari zineten hainbat eragile. Beraz, lurraldeko indargune bat baldin bazen, gure galdera, askotan bezala izan zen, eta guk aldundi bezala ze papel jokatu leikeu, gaur indargune bat dana indargune izaten segitzeko etorkizunean.
Eta utziko diazue errepaso txiki bat iten, eta gero aipatuko ditut, fiskalidadien arlotik, bai diru laguntzan arlotik, eta baitare elkarlaneko eta esperimentazioko gunien inguruen eman ditugun pausuek. Ze askotan, ez gea kostiente emandako pausu danetaz, ez? Baina hori izan da baitare utziko jazue referentzi txiki bat iten kontestu ekonomikuei dagokio nien. Ze gaur egun, ziurgabetasuna zitzeiten deu, galdera asko dauzkeu, erantzunek baino gehiago, baina garai hartan 2015ean bazeuden hainbat ziurgabetasun. Ordune bazeuden hainbat galdera erantzuteko. Ze justu aurreko urtiek oso txarrak izan ziren, eta gero ja ikusi dugu 2015etik aurrea, benetan beste hiru urte oso onak izan ditugula. Ekonomi orokortasun baten mitzat. Baina idea bat egiteko 2015eko langabezi tasa oraingoen ia dobli izan. Bai? Ze batzutan ahazten zaizkigu, baina ziurgabetasunak ziurgabetasun, garbi dagoena da epe motzeko gauzak landu behar ditugula, baina epe luzekueke zaindu eta lantzen jarraitu behar dugula. Eta baldintza horiekin eta jarduera ekonomikue Gipuzkoako lurraldien errotzeko asmo horrekin, estrategia bat lantzen hasi ginen. Eta hortako, gure helburu izan erabakitze zentruek lurraldien apuntalatzie, lurraldien sustraitzie, eta hortako aldundiek ditugun eskumen ezberdinek martxan jarri ginen. Lehena, batetik asteatik, eta oso garrantzitsu dan batetik asteatik, fiskalidadiena. Eta hau, jokinek ni baino beto kontatu leike, baina lanketa horren emaitza izan zen 2016ean indarrien jarri genduen foru araue. Langileek, enpresen kapitalien sartzeko, personan fizikon errenta zergan, pizgarriek eskaintzen dituna. Eta gaina bi ikuspidiek kontutan hartuta. Alde batetik, sartzen dana, baina baitare saltzen duna. Bi prisman bi aldetatik. Nik uste dut esan lehikeula, Gipuzkoarrak ez gea oso hortan batzutan ez ditugu, ez dugu balorien jartzen iten ditugun gauza asko, baina nik esango nuke neurria aitzindari bat izan zala. Eta, Banesak aipatu du lehentxo ere, Europako hainbat iritzi positibo jaso dituna edo errekonozimentu batzu guintzat ikusi ditugunak azkenengo hilabete hauetan. Eta egile esan, oain arte lortutako emaitzakin guztua gaude. Izane, foru arau honen babesakin azken 6 urte hauetan 2.350 personak hartu dabe erabakile behaien proiektuetan parte hartzeko. Hau da, behaien bizitza personala eta profesionalak alineatzeko. Eta apustu bat egiteko. 432 enpresatan. Beraz, bi gauzan kombinazioen ikuste dut oso interesantia dela. Eta guztira, persona hauek ia 33 milioi euro. Behaien aurrezkitako ia 33 milioi euro jarri ditue apustu egin dabe. Beraz, esaten deunien, arlo personala eta profesionala alineatzie, esaldi bat baino gehiago da. Benetako apustu bada. Eta azpimarratzeko da, kopuru honek gora eindula urtetik urtea. Salbu espenik gabe. Iaz, esateko, inoiz baino gehiago izan ditugu. 612 persona, 113 enpresan kapitaletan sartu dira. Ia 130-eko azkunde bat, suposatzen duenek. Kontuan hartzen badeu gainea, ze garai bizi izan ditugun, hau da pandemia garai bat izan deula, ziurgabetasun handiko egoera batzuk izan ditugula, nik uste dut balioan jartzeko moduko emaitzak diela. Eta, baina egin behar duguna da, etorkizuna behira, bide honi eutzi eta bide bertatik jarraitu ez. Diru laguntzan ikuspuntutik, fiskalidadea aipatu dugu, diru laguntzan ikuspuntutik, urtero, diru laguntza zuzenak eman ditugu, enpresetan partaidetza proiektuek babesteko. Azken 6 urtetan, 600 enpresa izan die. Eta berauen proiektuek, guztira batuta, 14.500 personai eragiten dira. Beraz, hau da, guri gustatzen zaigun bezala, pausoz pauso,
baina benetan eragine, impactua esan dezagun, ba, benetan zabaltzen dugu. Eta bendik eta gehiago, ba, Gipuzko bezalako lurralde txiki, baina aberatz baten. Aurtengo deialdi jebeake, ba, erantzun oso nahi zen du. 48 eskaera jaso ditugu, eta laizter formalizatuko dugu ebazpena. Eta lehen aipatzen nuen baitare, elkarlaneako eta esperimentazioko guni ezanez, hirugarren ambito bezala. Eta nik hor, bueno, ba, ejemplo bezala jartzati bintzat, 2016-en elkargekin sinatu genuen finantzak eta tresna bezala, ze hor ikusten gendulako gabezi bat paseola, ba, 7 milioi inguru aktibatu dira finantzak eta tresna horren bitartez. Hau da, partaidetza proiektuek finantziatzeko zailtasunetan hobeto esan da laguntzeko. Eta horrez gain, ba, lankidetzan aritzen gea referentziazko eragilekin, eh? Ala nola, Aslerekin, enpresa ondoren gotza eta transmisioko prozesutan aholkularitza eta prestakuntza emateko eta hainbat eragilekin. Eta neurriekin amaitzeko, torkizuna eraikiz barruen, partaidetza inguruen ezagutza sortzeko ekimenak ekonomikoki laguntzen nahi gea. Eta hori ere azpimarratu nahiko nuke, ze ikasten jarraitu behar dugu, ezagutza berrile sortzen jarraitu behar dugu. Eta, aipatzen nuen bezala baita ere, esperimentazioko guniek prestatu behar ditugu. Lagunduin behar dugu esperimentazio hortan. Ze ikasketa danak asko dauke frogatzeko eta ikasteko mekanismo hori. Eta guk hori, frogatzeko aukera hori erraztuin behar dugu. Eta ala egiten nahi gea etorkizuna eraikiz programa barruan. Hala, lurraldeko 20 enpresatan parte hartzeko proiektu pilotuek garatu dira. Proiektu hauek guretzat ikasteko aukera die, aipatzen nuen bezala. Eta honek, ba, dudai gabe guri behintzat, aldundi bezala lagunduko digu gure politikak hobeto egokitzen eta gaur ba, euki leizkeben hobekuntza edo iristen ez gean esparru batzuta iristen. Baina seguru nao, enpresa horientzako ere, dudai gabeko ikasketa bat dela. Ze nik uste dut hau dela bide bat, lehenengo sinistuin behar dana, baina baita ere behin astentzean nien, ba, atzea bueltai gabeko bide bat dela. Hori bai, enpresa bakoitzak bere bidea egin behar du. Ez du modelo batek balio danantzako. Eta orain arte egindako bidea, ba, nik uste dut arro egoteko moduko edala, baina ezinbesteko eda jarraipena ematea. Lana, enpresak eta ekonomi jebea transformazio sakonetan murgilduta daude. Eta ezinbesteko da baitare partaidetza modelo hauek ba, egoera berri horietara egokitzia. Elkarrekin ikesten jarraitu behar dugu, dudai gabe, eta nik esango nuke hori dela gaurko topaketa ontako helburu nagusienetakoa. Elkar ikasten jarraitzie. Elkarrekin eotie, aurrez aurre, gogo eta geitia, eta indargune deun partaidetza kultura hau, ba, sendotuko dun eta desafio berrilei egokituko dan modelo eta eredu bat izatea. Decía en euskera que los modelos de empresa participativos forman parte del ADN de Euskadi y especialmente de Gipuzkoa. No hay más que ver el peso de las empresas participativas en sus distintas modalidades, el peso que tienen en el territorio. La participación creo que no aporta competitividad por el mero hecho de participar, pero sin duda sí creemos que genera y ayuda a generar un contexto diferencial para poder trabajar elementos que sí aportan competitividad, como una visión a largo plazo de los proyectos empresariales, algo que, por cierto, se está viendo alterado o afectado por algunas de las transformaciones que estamos viviendo. Es decir, la conexión con el trabajo está cambiando. Bueno, yo creo que ahí hay transformaciones que tenemos que seguir, tenemos que tratar de entender y ver cómo afectan a nuestros modelos, al modelo de participación, y sin duda, egokitu egin behar dugu. Tenemos también la posibilidad de apuntalar los centros de decisión y de fidelizar el talento de las empresas y de los proyectos empresariales,
así como ayudar a construir proyectos colectivos donde los esfuerzos individuales se alinean con un propósito común, fomentando una cultura de esfuerzo compartido. Esta última frase, que se dice muy fácil, yo creo que tiene un reto en sí mismo en estas transformaciones que estamos viviendo. Y es algo que tenemos que seguir invirtiendo día a día y tenemos que seguir reconociendo su importancia. Porque los modelos participativos, implantados eficazmente, aportan, además, una capacidad de resiliencia fundamental en periodos económicos complejos. Pero, como decía, tenemos que ser conscientes de que es necesario seguir aprendiendo colectivamente para innovar y adaptar estos modelos participativos a estas transformaciones. Así, es necesario saber gestionar la diversidad de unas empresas cada vez más globales, distribuidas geográficamente, la convivencia con las nuevas formas de relación con el trabajo y con el empleo del futuro, a los que hacía mención, o la necesidad de compaginar los liderazgos fuertes que exige el propio modelo participativo con una toma de decisiones más ágil y descentralizada, consecuencia de una transformación digital. Estoy seguro de que esta jornada nos servirá para poner en común estos y otros retos ligados a la participación, reflexionar y aprender juntos. Eskerrik asko danoi, eskerrik asko gaur hemen egoteatik, eskerrik asko gaurko egune posible indezuen danoi, eta dudai gabe aldundi bezala, ba, bide hortan, bide lagun izango dituzue. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier. Javier Larragaña, eskerrik asko zure hitzengatik. Eta, bueno, jardunaldi honi, ba, hasiera emateagatik, eta balioan jartzeagatik, zuk esan duzu oso importantea dela, ez? Balioan jartzea, orain arte, enpresetan parte hartzea sustatzeko, ba, orain arte egindako lan guztia, eta hemendik aurrera dituzuen asmoak parte hartze hori ba, indartzen jarraitzeko. Oraintxe, bueno, minutu batzuk barru ikusiko ditugu esperientzia batzuk orain artekoak eta ze onura ekarri dizkieten eta oro har ba gure Gipuzkoako gizarteari ekarri dizkion onura, baina orain hitzaldi inspirazional bat entzutera goaz. Eta abia puntu moduan esan, nola, ba, gizakiok parte hartzen dugula, ba, entzunda sentitzen garenean eta gure iritzia kontuan hartzen denean. La participación en la empresa supone un cambio en la forma de pensar y de actuar, por lo menos en la dirección, ¿no?, que está tomando nuestra sociedad o que ha tomado ya desde un tiempo que ya es cada vez más individualista. Así que, ¿cómo se pone en marcha, ¿no?, esos procesos, cómo se ponen en marcha esos procesos de participación en las empresas, ¿no?, hacia la implicación, la participación en las organizaciones? Bueno, de esto sin duda sabe muchísimo la persona a la que vamos a invitar a continuación y suele hablar mucho sin pelos en la lengua. José Juan Luis Urcola. Tú eres director y socio, junto a tu hija, de Urcola Formación y Consultoría. Es una persona que transmite muchísima vitalidad. Estás convencido, además, de lo que haces. Te encanta ayudar a las personas, a través de tu propia experiencia y vivencias, ayudar a las personas a crecer y a desarrollarse personalmente. Seguramente mucha gente le conocéis porque durante 20 años fuiste director de marketing y de recursos humanos de Kutxa, pero ya llama mucho la atención tus inicios en el mercado laboral. Antes hemos estado hablando y te he dicho, bueno, que dejaste tus estudios para incorporarte al mundo laboral cuando eras muy joven. Y me has dicho, no, es que era muy mal estudiante. Seguramente por algo sería, porque no te interesaba, ¿no? Entonces, bueno, lograr esa implicación, porque tú volviste al mundo académico, te seguiste formando tiempo después. Estamos deseando conocer tu propia experiencia y cómo a través de eso puedes ayudar a las personas a mejorar en su propio crecimiento. Así que damos la palabra a Juan Luis Urcola. Ongi etorri. Si ponéis por favor la pantalla de fondo. Así es. Muy bien. Pues en primer lugar, egunon. Egunon a todos y a todas, de verdad. Y lo que me sale del corazón, la primera palabra que me sale del corazón es la palabra gracias.
Gracias a la Diputación de Guipúzcoa, pero a ti muy especialmente, Iker. Gracias que me das la oportunidad de invitarme a este acto y poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras, pues bueno, una serie de reflexiones que llevan muchos años, una serie de opiniones, más mejor a peores, pero las que yo estoy profundamente convencido. Y como yo estoy profundamente convencido, pues trato de venderlas a todo el que puedo. Por tanto, de verdad, me gustaría contrastar estas ideas, que son las mías, pero que seguramente alguna compartiréis y alguna no compartiréis. Cuando se me invitó a este acto, me planteé yo, bueno, ¿con qué objetivo yo iría a una sesión de estas características, ¿no? Y la verdad es que al final llegué a la conclusión que el mejor objetivo que yo puedo daros es que toméis conciencia, y animaros a dar los pasos para que vuestras empresas potenciéis la dirección participativa. Como una herramienta clave para conseguir algo que es fundamental, ¿no? Que es la implicación y el compromiso de las personas. Por tanto, bueno, como diría yo, mi objetivo principal sería cómo conseguimos potenciar el compromiso de las personas. Y para eso solo hay una herramienta para mí fundamental. Una herramienta, hay varias, ¿eh? Pero la principal para mí sería la potenciación de la dirección participativa. Y vamos a ello. ¿Cuáles son los retos que hoy tienen nuestras empresas importantes a los cuales tenemos que hacer frente? Retos que así, en los gordos, en los fundamentales, pues no hay tanta variación. Siempre ha sido así. Por ejemplo, el reto como mantener la competitividad, el reto del control de costos, potenciar la eficiencia, desarrollar la innovación, conseguir pedidos, buscar y encontrar nuevos mercados y clientes, seguir siendo rentables. Bueno, pues han sido retos que más o menos han estado ahí siempre, ¿no? Hay alguno nuevo, ¿eh? Alguien ha dicho, Javier, el tema de la globalización, el tema de la deslocalización es un tema importante. Estamos en un momento de inflación preocupante. Y también tenemos el tema de la crisis de suministros, con lo cual, bueno, pues nunca algunos de estos, la inflación también, yo me acuerdo de una inflación del 15 y el 17%, o sea, que con dos créditos en la caja los dábamos al 14 y cosas de estas, o sea, que aquello ya, eso ha existido, ¿eh? Eso ha existido. Pero sin embargo, de los retos que tenemos, hay un reto que sí, sé que os sois conscientes, ¿eh? Sé que os sois conscientes, no tengo ninguna duda, pero de los que queda en segunda fila. Y concretamente estoy refiriéndome a potenciar la implicación y el compromiso de las personas trabajadoras. No falta que os diga, sé que estáis convencidos, que sí, estáis convencidos y que os parece que es muy importante y que sois conscientes, ¿no? Pero mi experiencia y mi idea es que el día a día os puede con lo de arriba y lo de las personas queda en un segundo término. Cuando puedas, ya lo haremos, ya lo haremos. Sin embargo, las personas es lo más valioso que tenemos en las empresas, ¿eh? Decimos que es el activo más valioso que tenemos en las empresas, ¿no? A veces podemos comprar una máquina y vosotros podéis tener una máquina igual que el mejor competidor vuestro. Igual, igual. Pero tener personas comprometidas, tener personas implicadas, amigos, esto no se compra. Esto se hace, se gana. Tener un equipo cohesionado en las empresas, un equipo de dirección cohesionado, esto no se compra. Esto se hace. Por tanto, amigos y amigas, contar con personas capaces y comprometidas en las empresas es lo que nos marca la diferencia de uno y otro. Por tanto, bajo mi punto de vista, aquí tenemos un gran reto, que es potenciar la implicación y el compromiso de las personas trabajadoras en nuestras empresas. Y lo digo ahí, es un reto importante, pero desde luego, ¿para qué nos vamos a engañar, eh? Nada fácil, ¿eh? Nada fácil, nada fácil. ¿Por qué es difícil? Si fuera sencillo, todo el mundo aquí tendría personas comprometidas implicadas. Si fuese sencillo, pues este es un gran problema que tenemos, ¿no? Y para conseguir personas implicadas y difíciles, tenemos que partir de una realidad que es importante que seamos conscientes de ella, ¿no? La primera, por una parte, hoy en día, tenemos personas más preparadas y formadas que nunca. O sea, nunca la historia de la humanidad, Euskadi, ha tenido en vuestras empresas gente tan formada. Hoy tenemos un montón de universitarios, un montón de gente profesional. Tenemos gente muy buena, pero muy buena. Perdón, aquí se me olvidó, aquí a la derecha.
Pero sin embargo, amigos y amigas, no aprovechamos todo lo que la gente tenemos, ¿eh? No aprovechamos, no aprovechamos. No sabemos sacar todo lo que la gente tiene, ¿no? Tenemos, o sí, yo creo que en el mejor de los casos, en los casos, tenemos personas cumplidoras. Vamos a decir que sí, aún incumplidos también hay, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que tenemos personas cumplidoras. Pero desde luego, bajo mi punto de vista, escasamente comprometidas e implicadas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues hay varias razones, ¿no? Primero, porque a muchas personas les cuesta asumir responsabilidades, ¿eh? Es más fácil a mí, tú dime lo que hay que hacer, y ya lo haré, pero eso de asumir responsabilidades, bueno. Hay mucha gente acomodada, mucha gente que espera que se les diga lo que hay que hacer. Luego son obedientes, pero hay que decirles lo que hay que hacer, ¿eh? Hay gente que tiene escasa iniciativa, llevan muy mala presión, francamente mal, les cuesta cooperar con otros, están desmotivadas, viven sus derechos, el derecho del horario, el derecho a la paternidad, la conciliación y lo que es más importante, lo que es más importante. Muchos de nuestros trabajadores no sienten la empresa como propio. El proyecto empresarial pues no es de lo que más les importa, ¿no? Por lo tanto, amigos míos, hoy tenemos gente motivada, pero de alguna forma tenemos esto lo que tenemos hoy de la gente, ¿no? Tenemos de la gente hoy en día nuestra gente que es valiosa, tienen capacidades como nunca, tienen conocimientos como nunca, tiene experiencias, tiene ilusiones, tiene expectativas, también tienen miedos y también tienen dudas. Pero ¿sabéis lo que nos dan los trabajadores nuestros? Si os dan el 60%, ya podéis estar encantados, ¿eh? Ya podéis estar encantados si de lo que tienen os dan el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos el 40% de lo que tienen no nos dan, no nos lo dan. Amigos, hoy hablamos aquí del tema el despilfarro empresarial, que es el 40%. Y cuando no perdemos el despilfarro potencial de lo que nos podrían dar, en definitiva, ¿no? Levanta la mano, por favor, los de recursos humanos. Hoy os preocupa a vosotros coger gente con talento, gente con talento, talento. ¿Para qué demonios queremos talento en las empresas si luego lo estropeamos, tíos y tías? Luego les ponemos frente a un jefe malo, una jefa mala, y se estropea. Yo a Messi me lo puedo cargar en 4 partidos, tíos. ¿Para qué queremos gente buena si luego no la cuidamos? ¿Para qué? Que lo hay, que hay que coger gente con talento. Claro que la hay muchísima. Pero luego no la trabajamos, no la cuidáis. No la cuidamos, ¿no? Hoy, amigos y amigas, tenemos el tiempo y el cuerpo de las personas. Eso tenéis en vuestras empresas. Pero no tenéis vuestras mentes ni los corazones de ellos, ¿eh? Eso hay que ganárselo, ¿eh? Hoy con el tiempo, con el salario, amigos míos, compramos el tiempo de las personas y su presencia. Pero su implicación y su compromiso, a nadie de la China. Jamás conseguiríamos con dinero que la gente esté implicada y comprometida. Eso hay que ganárselo. Por tanto, amigos y amigas, hoy tenemos de alguna forma muchas personas desganadas, desinteresadas, desilusionadas, desesperanzadas, incluso algunos amargados y agresivos. Bien, aquí tienes un estudio, perdón, un estudio que se hizo, este no es nuevo, este ya tiene algunos años, ¿eh? Donde se hizo más o menos una especie de curva de Gauss, donde vayamos o menos donde estaba la gente a la motivación, ¿no? Se calculaba, perdón si de para atrás, se calculaba que gente muy motivada, las empresas muy motivada, lo que hablábamos, estaba cerca del 11%. Pero los muy desmotivados, 27%, ¿eh? Y había un 60-70 por ahí que está en la zona media, pues depende de la empresa, que se van hacia derecha o hacia la izquierda. Por curiosidad. Levantad la mano, por favor, los que en vuestras empresas tengáis más del el 20% muy motivados. Manos arriba. 20%, ¿eh? Solo dos, ¿eh? Solo dos. Los que tenéis gente el 20% desmotivados. Buah, no os creo. Te quiero a ti sola, ¿eh? Te quiero a ti sola. Buah, te quiero a ti sola. No, no, la única honesta. No tengas ninguna duda, ¿eh? No tengas ninguna duda. Porque, claro, suena hacer. Y, claro, no confundís nunca personas motivadas con personas implicadas. No es lo mismo, ¿eh? O sea, una cosa es una persona motivada, otra es una persona comprometida y otra es una persona implicada. Uno se compromete con su responsabilidad. Uno se implica con el proyecto de la empresa. Por favor, otra vez. ¿Quién tiene el 30% de vuestras empresas
que sienten la empresa como propia, que sienten identificados con el proyecto. Manos arriba, por favor, el 30%. Que la gente está implicada con el proyecto, que lo siente, que lo viven. Enhorabuena. Enhorabuena. Porque otros estudios me dicen, hay un estudio, Torus Perrin, que solo el 85% de los trabajadores a todos los niveles de la empresa no se sienten comprometidos ni dan lo mejor de sí mismos. Las investigaciones para algo valen. Solo el 15% lo hacen, el 15%. Y hay un 24% que están totalmente desconectados. Yo tengo investigación, hecha también por UNIC, aquí la tenéis. El 50% de los directivos consideran que su personal está comprometido parcialmente, solo parcialmente. Y el otro 50% están nada comprometidos. El 70% de los jefes no saben qué hacer para generar compromiso en su gente. No saben ni qué hacer, que es lo más grave. No saben ni qué hacer. ¿Y qué hacemos? Pues no saben qué hacer con el compromiso, ¿no? Bien, entonces nos tenemos que preguntar todos, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué razón hay gente motivada, puede haberla, pero yo creo que escasamente implicada y comprometida? Varias razones, pero yo me voy a mojar en dos. Primera razón, porque ha habido una profunda transformación de los valores en la sociedad. Eso, indudablemente, nos ha afectado, ¿no? Desde luego, las empresas vuestras no están al margen de esta situación. O sea, quiere decir que estamos en una situación en la cual la propia situación de la sociedad no nos ayuda. Llegado a este punto, yo no quiero daros una visión negativa, no, ni catastrofista de qué mal vamos, no, por Dios. Yo soy de las personas que pienso que nunca hemos vivido como estamos viviendo en este momento, nunca. O sea, el ser humano, nos quejaremos, tenemos problemas, la guerra de Ucrania, sí, pero vivir, pues no hemos vivido nunca, ¿no? Por tanto, tampoco se trata aquí ahora de llorar. Tampoco mi intención es generalizar. Todo blanco, todo negro. Yo soy extremista, ¿eh? Los que me conocen ya saben eso. Sí, yo soy de blancos y negros. A mí los matices a veces me cuestan. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Y también quiero dejar bien claro que hay gente estupenda en todas partes. ¿Sabéis eso? Hay gente estupenda en la Diputación, en todo. Sí. Pero también hay gaitas también, ¿eh? Un montón. También hay gente. Bien, por tanto, amigos míos, yo en este entorno en el que me quiero mover voy a intentar ser lo más escéptico posible, lo más objetivo posible. Y quiero que algunos valores, que a mí me da que son muy importantes, mi amigo Iker, que es otro amante de los valores, somos aquí colegas los dos, pues de alguna forma, a ver si quizás coincidís con una situación en la que yo lo veo todos los días, que igual estoy equivocado, ¿eh? Que igual yo estoy equivocado, pero yo lo que veo, yo lo voy a decir, y con lo que digo lo que pienso, oye, además me pagáis lo mismo, o sea, yo lo voy a decir. Vamos a ver, valores de nuestra sociedad actual en este momento. Valores, empezamos. Primer valor, esfuerzo y trabajo. Y yo os pregunto, ¿estamos potenciando de verdad el valor del esfuerzo del trabajo con la gente que está a nuestro, incluso con nuestros hijos? ¿Qué os parece? O sea, ¿estamos potenciando en esta cultura que vivimos el valor del esfuerzo del trabajo? ¿Lo estamos potenciando en la sociedad? Respuesta es, yo creo que no. Lo estamos perdiendo. Yo os voy a poner ejemplos, Vamos a ver los niños desde que son chiquitines, ¿eh? Yo tengo un nieto de 13 años, que es un nieto muy bueno, ¿eh? Y listo como su abuelo. O sea, es una cosa estupenda, ¿eh? O sea, pero bueno. Y yo tengo mucha relación con mi nieto, hablo con mi nieto, hablo con los amigos. Los niños, por ejemplo. ¿Sabes que los niños hoy casi apenas tienen deberes? ¿Vienen a casa sin deberes? No, porque eso de deberes ya, no, eso ya está pasado. Lo de los deberes, por Dios, los deberes, no, hombre, no, deberes, no, por Dios, no. Bien, no hay deberes. Tampoco hay que memorizar nada. Eso de memorizar los reyes visigodos, aprendérselos de memoria. Para eso tienes Google, hombre. Para vas a Google, para que los reyes visigodos. Tampoco memorizar nada. ¿Dónde está la presentadora? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? ¿Estás aquí? Yo fui mal estudiante. Yo era mal estudiante. Oye, hoy la gente no suspende, ¿sabéis? Muy pocos suspenden hoy, ¿eh? Antes había cantidad de gente que suspendía en junio y aprobábamos en septiembre. Hoy ya nadie, eso ya de junio y septiembre, ¡plá! Hoy ya la gente no suspende, no, no, todos son más listos hoy. La gente llega a la selectividad y algunos se quedan en el camino, pero los que pasan, todos terminan con un 9. O sea, listísimos, es una sociedad de puta madre. Bien, eso ha pasado a los niños, ¿no? Claro, el niño así aprende que no hay deberes, luego llegan a la empresa y no saben trabajar. Vamos a los jóvenes. Cuando llego a la universidad,
Eso no es de ahora, ha sido siempre, ¿eh? Intentamos sacar la carrera con el menor esfuerzo posible. Eso, las partidas de musa, la cafetería, también sigue siendo eso. Ahí no voy a meterme yo. Sí, pero ahí no ha cambiado. Pero vamos al deporte, vamos al deporte. ¿Sabes que hoy gente, y me contaba esta semana, la semana pasada, el patrón de uno de los clubes de remos más importantes que tenemos en Euskadi? El patrón de uno de los clubes de remos más importantes. Y me contaba Juan Luis, te quiero contar una cosa, mira. Oye, nuestro club de remo, tenemos así de jóvenes, que quieren ser remeros de este famoso club. ¿Pero sabes cuánto tiempo aguantan? 15 días, porque remar es muy jodido, tíos. A los 15 días, adiós, lo dejan. Gente que va a remar y lo dejan. Todo el mundo quiere ser Nadal sin entrenarse, sin sufrir, sin nada. La gente quiere tener el premio alto, ganar, pero sin esfuerzo. Y digo, tíos, que no, que Nadal. ¿Cuántos de esta sala seríais Nadal? ¿Cuántos de, aparte del talento, ¿Cuánta gente de esta sala seríais Nadal? Un tío que es multimillonario, que ha ganado un montón de títulos, que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana para meter una puta pelotita aquí. Amigos, para que Nadal siga teniendo ese nivel de forma, hay que estar entrenando todos los días. Porque como Nadal deja de entrenar, ya no gana un torneo ni de puñetera casualidad. No ganas, amigos míos. Luego, Nadal es bueno, entre otras razones, porque Nadal se entrena mucho, Y encima con un dolor en la pierna, claro. Claro, esta gente pues lleva a la empresa. Pero vamos a la empresa, que es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? El marco en el que nos vamos moviendo no es de más esfuerzo, No, hombre, no. Aquí la gente queremos atajos. Hoy queremos conciliación, o sea, trabajar menos. Hoy queremos teletrabajo. Hoy queremos jornada intensiva de solo por las mañanas. Hoy queremos ya la semana de 4 horas. Pero es más, ahora van a salir unas leyes nuevas, ahora, en el que el permiso de paternidad se va a pasar de las 16 a las 26 semanas, ¿sabéis eso? O sea, los que tenéis hijos van a pasar a 26 semanas. El permiso de atención a hijos de 0 a 8 años van a tener 6 meses de posibilidad. Y el permiso de 7 días pagados para atención a enfermos que vais a tener. Estupendo. Luego la gente, amigos, entra a la empresa y la presión lo llevan muy mal la mayor parte de ellos, Y la gente se marcha a las empresas, la mayor parte, no por cobrar más dinero, que se podía ser, lógico, no. Se marchan por no tener tanta presión, por tener menos responsabilidad. Es más, si les aprietas un poquitín, ¡pah!, se te acusan, te hacen de acoso, Hoy tenemos gente de piel muy fina, En cuanto a alguien le aprietas un poquitín, ¡buah! Desde que estoy en esta conferencia, claro, me vienen a la cabeza y situaciones tremendas, ¿no? Y curiosas, entonces no puedo evitarlas. La semana pasada, una empresa de Azpeitia muy buena, con la yo colaboro con ellos, son gente muy buena. Todos los meses se les marchan 7 personas. Todos los meses 7 personas marchan todos los meses. Y el otro día estaba trabajando con ellos y lo decía, oye, ¿por qué? Pues se quejan de excesiva carga de trabajo. Y gente joven, Una empresa de Arrasate que creo que está aquí. Me dijo que iba a venir aquí. No sé si está aquí. ¿Qué es? Ahora la digo, sí, está aquí. Una empresa de Arrasate. Una cooperativa. Es una empresa que hace montajes a nivel de todo el mundo. Los señores montadores, cuando hay que hacer montaje en Sudamérica, tal, oye, ¿sabéis que la gente de Arrasate no quiere hacer los montajes? ¿Que tienen que contratar indios? O sea, hay que contratar indios para que los señoritos de allá del montaje, porque ellos dicen que no. Y eso que en aquel momento, cuando yo estaba en aquella empresa, en ese momento, se les pagaba unas cantidades complementarias de la leche. Como ahora resulta que esa cooperativa ha pasado unas dificultades, ahora solo van a ir a dietas, con lo cual no quiero saber cómo estará el clima de los montadores de esa empresa. Ayer, otra empresa que igual está aquí. Una persona entra en el almacén, al día siguiente no aparece. Un día ha estado la empresa, al día siguiente a Urbenur. ¿Cuál es el ideal de muchos guipuzcoanos? No, de todos, por supuesto. He dicho que no quiero generalizar. No de todos, hay excepciones. ¿Sabes cuál es el ideal de un guipuzcoano? Bueno, aparte de lo de prejubilarse para dejar de trabajar, Quieren trabajar en la Diputación, quieren trabajar en el Gobierno Vasco, quieren trabajar en el Ayuntamiento, o sea que quieren ser celadores, o sea, funcionarios. Porque creo que los funcionarios viven mejor, parece ser. Yo, amigos y amigas, no conozco el éxito sin esfuerzo. Yo no lo conozco.
Nadal es bueno porque se entrena. Y nada se consigue en la vida sin esfuerzo y sin trabajo, ¿no? Amigos, aquí os conozco a muchos de vosotros yo. A muchos os conozco. Y en la vida vosotros, amigos míos y amigas mías, no os han regalado nunca nada. ¿Sabéis eso? Que no os han regalado nada, un chico, que no te han regalado a ti nunca nada. Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Lo que habéis hecho ha sido a base de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y aprovecho el momento. Educar a vuestros hijos en el valor del esfuerzo y del trabajo. Pues si no, adiós. Si no les educamos en el valor del esfuerzo y del trabajo, tendremos hijos y nietos débiles. El éxito, amigos, no se logra a base de vivir en un sillón. Hay un método que es estupendo, ¿eh? Hay un método que es fabuloso, ¿eh? Se llama el método MEC, que es mover el culo. Y si no movéis el culo, amigos, no vale para nada. Hay que trabajar, que hay que trabajar, que aquí se va trabajando, trabajando y trabajando y trabajando. Vamos al segundo valor. Joder, si es el primero, ahora ve el segundo. Responsabilidad. Hay que ser responsable, por supuesto. Pero aquí, amigos, lo que hablamos es de derecho, mi derecho y mi responsabilidad. Y mi responsabilidad, tenemos claro. Hoy en la sociedad que tenemos aquí, nadie quiere ser jefe o jefa, ¿sabéis eso? Nadie quiere ser jefe, jefe o jefa, por Dios, por Dios. Hoy ser jefe o ser empresario está desprestigiado. Ser empresario, antes igual un poco más, pero bueno, está desprestigiado. Y ser jefe también, ¿eh? Y yo os pregunto, levantad la mano los que sois jefes y jefas, levantad la mano. Oye, ¿os compensa de verdad? ¿Os compensa de verdad, sinceramente? ¿Tenéis más responsabilidad? ¿Más esfuerzo? ¿Mayor dedicación? ¿Tenéis que afrontar los problemas de la gente? Amigos, y una mierda que os pagan de diferencia de sueldo. Porque por el sueldo no merece la pena, ¿eh? Clarísimamente que no, ¿eh? Hoy estamos rodeados de técnicos muy buenos, rodeados, que saben gestionar tornillos, pero lo grave es que no saben gestionar personas ni quieren, porque eso de gestionar personas es muy durillo, amigos míos. Prefieren ser técnico, yo ingeniero, yo mecánico, yo químico, ¡ah, cojonudo! Amigos, ¿sabéis que hoy nadie quiere ser director de los colegios vascos? Nadie quiere ser, ¿sabéis eso? ¿Sabéis que no quiere ser la gente directora de un colegio vasco? ¿Sabéis eso? Hace 15 días, Educación ofrecerá un año de descanso. Descanso, no dice que lo dejan trabajar, ¿eh? O sea, simplemente se desquita clases, ¿eh? Porque son directores. Un año de descanso. Porque nadie quiere ser director de un colegio vasco. Y en la Consejería de Educación, pues va a hacer una propuesta a los directores, porque el 30% de los directores están contra su voluntad. Nadie quiere ser director de un colegio vasco. Nadie, nadie, nadie. Y los que son voluntarios les va a dar un año de descanso. De descanso. Y lo mismo que digo de los directores, yo tengo mucho trabajo con la sanidad. Nadie quiere ser director de un ambulatorio, ¿eh? Nadie quiere ser director de un ambulatorio, ni director de un hospital médico. Bueno, por Dios, por Dios. El derecho, amigos, está por delante de la responsabilidad. El horario sagrado. Iros a un sitio, al ayuntamiento, a la diputación, a una empresa, a las 5 cuando termina el horario laboral, todo el mundo sale, bueno, pitando. Oye, no se puede llamar por teléfono a un profesional un sábado o un domingo, ¿eh? O le mandas un correo y te dicen que estás pasando una línea roja, ¿eh? Conozco muchas empresas, subdirectores de una empresa, que cuando han tenido paternidad y maternidad, se han estado 4 meses, pues oye, llamando por teléfono, apareciendo un poquitín. Señor Olano, ¿se puede ser diputado general? Si uno es paternidad y llamar 2 teléfonos y estás 4 meses sin aparecer en la diputación, ¿para qué no? Ni Lendakari ni sucesivamente, ¿no? Pues amigos, esto es lo que tenemos, ¿no? Siguiente tema. El tema del individualismo. Hoy el egoísmo prima sobre lo colectivo, ¿eh? La persona está por enfrente del equipo, ¿eh? El tema de cooperación. Perdón. El tema de la cooperación. Hoy prima la competencia sobre la cooperación, ¿eh? Hoy prima la cosa sobre la cooperación. Creo que ha dicho la presentadora. O ha sido Javier, tú. No sé, igual ha sido tú. Y Euskadi, y sobre todo Guipúzcoa, ha sido todo un referente mundial en el proceso cooperativo. Hemos sido un referente mundial. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Vamos a ver. Levantamos los consejos de cooperativas. Las propias cooperativas
han perdido este valor de la cooperación. Sí, hacéis cursos de valores, sí, de la cooperación. Pero la gente no se entera de nada, sabéis que no lo viven, no lo sienten, no lo sienten. Hay gente que trabaja en Orkling, ahora Arrasate, en MCC, en un montón de cooperativas, igual que trabajando en CAFE, ¿eh? O sea, uno es ingeniero y lo mismo me da a mí trabajar en Orkling que trabajar en CAFE, ¿eh? O en Salto o en cualquier empresa, porque la gente que trabaja en las cooperativas hoy no sienten el valor cooperativo. El domingo pasado, leyendo el periódico, me dio un gran disgusto. La noticia era la siguiente. Orona está a punto de romper y marcharse de MCC. Y además, parece que le pueden seguir otras cooperativas. Tómate las narices. Ahora que necesitamos estar más unidos que nunca, ahora que tenemos necesidad de cooperar, amigos míos, vamos y nos separamos. Y yo, claro, me quedé con esa duda de decir, ¿estos por qué se paran? ¿Por qué se marcha Orona? ¿Por qué deja de cooperar? ¿Por parcelas de poder? Porque Orona es rico ahora y, claro, el rico dará al pobre, eso es difícil, las cooperativas que andan mal, no, Orona, adiós. No sé, no lo desconozco las razones. Intuyo que habrá las dos, seguramente. Ambición de poder y marcharse. Y no es el primer caso, ¿eh? Acordaros de Irizar, ¿eh? Amigos, Irizar en su momento se le tuvo que ayudar a Irizar, ¿eh? Irizar se le tuvo que ayudar y cuando Irizar iba bien, a Urbenur. Esto es lo que tenemos, ¿eh? Amigos de las cooperativas, tenéis un gran reto por delante, pero grandísimo reto por delante. Tenéis que buscar el camino que os lleve otra vez a potenciar ese valor tan importante que hemos tenido en Guipúzcoa y en Euskadi, que es el de la cooperación. El ahorro y el consumismo, vivimos al día totalmente, la implicación. El compromiso, vuelvo a repetir la gente, ¿eh? Yo creo que la gente sentir la empresa como propia, yo creo que es muy poca relativamente, ¿eh? O sea, que sufren con la empresa, que viva la empresa, ¡boh! O sea, un insulto a un trabajador es decir, si se siente empresa, ¿eh? Yo no, yo empresa no, yo soy trabajador, por Dios. Yo soy de la clase obrera, yo de los de abajo, por Dios. Protección, subvención. Hoy es una sociedad cada vez más proteccionista, ¿eh? Hoy se subvenciona casi todo, la vivienda, la sanidad, la educación, la luz, el gas, el transporte, el trabajo. A mí me parece muy bien, muy bien, muy bien, proteger al necesitado. O sea, no tengo nada que decir, ¿eh? Pero estamos construyendo una sociedad demasiado proteccionista. Oye, ¿para qué trabajar? ¿Os habéis planteado para qué trabajar? Oye, pensar, por favor, en cuidadoras de gente de la tercera edad. Pensar en camareros. Pensar en transportistas. Pensar en la gente que está en barcos de búsqueda de bajura. ¿Sabes cuánto gana una mujer que cuida a una persona de la tercera edad? ¿Cuánto gana un camarero? 1.200, 1.300 euros. ¿Para qué trabajar? Si yo me apunto a la renta de garantías de ingresos y me pagan lo mismo. O sea, si da igual trabajar renta, o sea, si cobro igual. ¿Quién está hoy en los puestos? Los emigrantes que no tienen papeles. Entonces, ¿qué tienen que hacer por narices? Pero yo camarero, yo cuidado la tercera edad. Me compensa trabajar si gano la diferencia. Y luego si encima es un poco gitano, pues amigos, con un dinerito que saque, gana más dinero, ¿eh? Amigos, antes había una frase que era conocida por nosotros, que era ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahora se llama, ha cambiado la frase, ahora ganarás el pan con el sudor del de enfrente, ¿no? Soy consciente, amigos, que igual estoy siendo un poco crítico, ya lo sé, pero bueno, estoy a gusto, me siento. También soy consciente, amigos, de que esto pasa y que no tiene solución. Porque la sociedad no tiene solución, no tiene solución, amigos políticos, ¿eh? No tenéis solución, ¿eh? Porque la sociedad os puede. Ahora, lo malo es que no seamos conscientes de lo que estamos haciendo, eso nada más. O sea, yo creo que no tenemos solución. O sea, hay que ser positivo, pero la sociedad, vamos a lo que vamos, ¿no? Sigamos el fondo y las formas. Hoy todo hacemos cuestión de formas, todo es formas, pero fondo, igual, ¿eh? Igual. Vayamos simplemente al lenguaje, Hoy si yo digo la palabra maricón, suena fatal. Hay que decir homosexual, claro. Pero luego los trans y los homosexuales están sufriendo persecución como antes. Vámonos de género. Hoy decimos todos, todas, todes, vascos, vascas. Pero amigos, aquí todavía hoy en día ocurre que un colegio mayor, chicos jóvenes, les cantan a las chicas, ¡oye! Y las chicas encantadas, ¡oye! ¡No, no les critiquéis! Es peor todavía. Está mal que los chicos digan las barbaridades que dijeron.
pero que encima las chicas apoyaron. Hoy a nadie se le dice negro, al decir hombre o mujer de color. Pero vamos a Madrid o en Hondarribi y decimos negro, muérete. Estamos en esto todavía, ¿eh? Pero vamos a la empresa, que es lo que a mí me afecta, lo que me afecta. Hoy la palabra autoritario, ¡puah! Que levante por favor aquí alguien la mano que piensa que su estilo de dirección sea autoritario. Arriba, por favor. Alguien que piensa que dirige, que su estilo de dirección es autoritario. ¿Verdad que no? Nadie. No me costará a mí ningún esfuerzo convenceros de que hay que ser participativo. ¿Verdad que sí? No me gusta ningún esfuerzo. Pero vamos a la práctica, vamos a la práctica. Vamos a empezar hoy, por ejemplo, yo he sido 2 veces director de Recursos Humanos de la CUCHA. 2 veces. ¿Eh? Yo la primera vez que me hicieron director de la CUCHA me llamaba director de Recursos Humanos. Luego ya nos dimos cuenta que este nombre no era muy bueno, ¿no? A ver, levantamos las manos directores de Recursos Humanos. Algunos. No era muy bueno, no era muy bueno. Ahora hay que llamarse Departamentos de la Felicidad. Ese es el nuevo nombre que hay que poner ahora. O sea, los departamentos de Recursos Humanos están cambiando. Las empresas están poniéndose a ese departamento ya, ¿eh? Están cambiando departamento de perros por departamento de la felicidad. Tócate las narices. Pero bueno, seguimos, 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 seguimos. Hoy ya jefe no quiere ser nadie, ¿sabéis eso? ¿Cuál es la palabra de moda hoy? Líder, echar líder. Echar líder. La palabra jefe suena al siglo, al siglo XIX. Porque hoy tenemos la palabra jefe rechazo absoluto. Jefe igual a cabrón, es una cosa así. Y lo sustituir por otras palabras que son distintas. No tiene que ver nada con ser jefe o con ser líder, ¿eh? No tienen absoluto nada que ver. Hoy nos hemos inventado 40 vocablos, 100 vocablos, porque el ser humano imaginativo es la leche, para decir lo mismo. Porque me explicáis qué diferencia entre jefe y presidente. Hablamos de presidente, presidenta, director, directora, jefe, jefa. Oye, el endakari, ¿qué es el endakari sino el jefe del gobierno vasco? ¿Me explicáis? Pero rechazamos lo esencial, el fondo. ¿Y qué es el fondo? Saber dirigir personas. Ese es el fondo. Que no es lo mismo que el ideal, por supuesto. ¿Sabes cuál es la última tontería que nos hemos inventado? La última tontería, ¿sabes? Es la última, esa ya es para nota, ¿eh? ¿Sabes cuál es la última tontería? Hay que ser CEO, CEO, CEO. Esa es la palabra de moda hoy. Tú quieres, yo el CEO, yo soy el CEO, de puta madre, el CEO. ¿Y me explicáis qué es un CEO si no es un director general ejecutivo? ¿Me explicáis? ¿Un director general, un director ejecutivo? El tapoto la puta. Pero no, como ya, eso ya suena mal, ya, director general, ya ha quedado mal, no. Yo CEO, CEO. Señor Márquez Olano, he leído por la prensa, no sé si será cierto o no será cierto, que tuvo usted, pues bueno, pues es posible que en el año 2000, mayo del 2023, es posible que deje la diputación. Es posible, ¿no? Usted sabrá y no voy a entrar al tema. En cualquier caso, sí le quiero decir 2 cosas. Le quiero decir gracias, sinceramente. Gracias realmente porque usted ha hecho mucho, y yo le agradezco, por Guipúzcoa y los guipuzcoanos, ¿está clarito? Y usted ha hecho en sus posibilidades todo lo que está en su mano. O sea, que no tengo ninguna duda que lo que está podido en sus manos lo ha hecho. No tengo ninguna duda. O sea, que de verdad, gracias. Muchas gracias, sinceramente. Pero va a permitir una propuesta que no es para usted ya. Es para el siguiente diputado o diputada. Es para el siguiente. O sea, que si quiere usted decir, oiga, pues mira, un tontolaba de estos que vino aquí y me dijo esto, pero usted haga lo que es oportuno. ¿Cuál es mi propuesta que le quiero hacer? Pues mira, muy sencillo. Para mí, la palabra diputado general, diputado, ha quedado viejo, joder. Eso es del siglo XIX, diputado general, por Dios. Yo quiero una diputación moderna, con nombre moderno, y ya diputado no vale. Hoy hay que llamarse el CEO de la diputación, o sea, el puto amo, ¿sabes? Ese es el tema. Porque ese es el tema, hay que ser el CEO. Aquí ya no vale, ya diputado general. ¿Y qué es un diputado general sino el que jefe de la diputación? Pues así. Pero qué va, aquí tenemos una serie de cosas que estamos todos perdidos, ¿no? Todo esto nos está llevando al infantilismo, a la inmadurez, hacia una sociedad más débil, ¿eh? Hacia una sociedad más débil, más débil. Somos hoy más resilientes. Cualquier esfuerzo que nos pongan, ¡pua!, no sabemos enfrentarnos a las dificultades. Nos ahogamos en un vaso de agua, ¿eh? No sabemos defendernos, nos tienen que defender. Y por tanto esperamos que la diputación, el Estado, quien sea, me dé lo que necesito. Que no digo que no, pero que estamos abusando, ¿no? Termino ya. Soy consciente, no termino de esto, ¿eh? Nada más. Soy consciente de que hoy estamos haciendo y que esto son cosas que no estamos pasando y que ya sé que yo cuento con ellos, pero lo que yo pienso, ¿no?
Os decía que si queremos tener gente implicada y comprometida, tenemos que trabajar algo que es muy difícil, que son los valores. Esto es muy difícil y hay que ser realista, ¿eh? Hay que ser realista. Pero hay otra cuestión que tenemos que revisar, que es el modelo de dirección que tenemos en las empresas. Esto lo tenemos que revisar firmemente. Hoy en día prevalece en nuestras empresas lo que conocemos por modelo de dirección jerárquica. Y este modelo ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Y sigue haciendo mucho daño. ¿Y por qué hace y está haciendo este daño? Pues muy sencillo. Porque este modelo de dirección jerárquica no propicia la implicación y el compromiso de los trabajadores, que es uno de los objetivos que tenemos. Origina un despilfarro del talento, la gente más lista, pues no aprovechamos. Origina dependencia, acomodamiento. Origina guerras de poder entre departamentos, reinos de taifas. Produce efectos embudo, todo tiene que pasar por los jefes. Atrofia la iniciativa y la creatividad de los trabajadores. Y lo que es más grave, origina bandos enfrentados, origina que por una parte están los empresarios y por otra parte están los trabajadores. Y aquí tenemos un lío importante, lo cual al final nos lleva a ser menos competitivos. ¿Cuál es el marco que tenemos en este momento dominante en la mayor parte de empresas, podemos decir de Euskadi, ¿eh? Y también de España, por supuesto? Es lo que conocemos por dirección jerarquizada. Es lo que conocemos por dirección jerarquizada. ¿Qué es este tema? Es un modelo... Perdonadme que se me han movido las hojas. Perdonadme. Me he saltado las hojas. Con todas las páginas. Bueno, es igual. Es un modelo en el que tenemos unos de arriba, que son los jefes, otros de abajo, que son los trabajadores. ¿Y para qué están los jefes? ¿Para arriba? Pues para planificar, para decir lo que hay que hacer. ¿Para qué están los de abajo? Para hacer. ¿Qué están los de arriba? Para mandar. ¿Qué están los de abajo? Para obedecer. ¿Qué están los de arriba? Para controlar. En definitiva, cuando hay un problema en las empresas, casi siempre el problema fundamental está en los jefes, que son los jefes. Y el trabajador pues se limitará más o menos a decir, oye, dime lo que hay que hacer, que ya te lo haré. Pero ese no es mi problema, ¿no? Ese no es mi problema. Aquí está, perdón. Por tanto, amigos míos, frente a este modelo, aquí tenemos el modelo clásico, arriba están los empresarios, abajo están los trabajadores, que requiera el sindicato para que me defiendan, ¿eh? Porque, amigos, a mí hace falta un sindicato que me defienda ante el empresario que me está explotando. Claro, por supuesto, tenemos los dos lados enfrentados. Frente a este modelo, yo creo en el modelo de decisión participativa. ¿Por qué? Porque el primer modelo, seguimos gestionando a las personas en clave de control, en clave de dependencia y en clave de verticalidad. Hoy todavía mantenemos estilos de dirección heredados del pasado. Lo más costoso que tenemos no es invertir en tecnología, eso es fácil, sino en cambiar creencias y hábitos de comportamiento. Y aquí sí que tenemos un problema. ¿Cómo cambiamos las mentes de las personas? Aquí es. Mi experiencia es que cuando yo a la gente presento estos modelos en las empresas, la mayor parte no se ven identificados en el de la izquierda. ¿Eh? No, no, yo estoy en la derecha. O sea, la gente se cree participativa. No se ve, no, no, en mi empresa no, en mi empresa no. Pero yo, sin embargo, sí pienso que sí. En cualquier caso, este modelo, el de la jerarquizada, nos lleva a gente pasiva, nos lleva a gente dependiente, instrumentos desmotivados, sentimiento de inferioridad. Mientras que el otro modelo, el de la participación, lleva a gente activa, autónoma, protagonista, integrada, a un sentimiento de igualdad, o sea, a una madurez profesional. Amigos y amigas, hoy necesitamos en nuestras empresas personas no solamente cumplidas pensando que cumplen, sino necesitamos personas implicadas, proactivas, con iniciativa, responsables y sobre todo, comprometidas con el proyecto empresarial. Muy, muy importante. Y aquí alguno me dirá, muy bien, está muy bien, ¿y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues bajo mi punto de vista, dos aspectos fundamentalmente. Ya sé que es luchar contra corriente, pero la primera, seguimos insistiendo, el tema de los valores. No podemos bajar la guardia, a pesar de que sea difícil, no podemos bajar la guardia. O sea, somos nosotros los que tenemos que trabajar. Soy yo el primero que tengo que trabajar en mi ámbito de relación, en que estos valores que han significado tanto para la sociedad, yo los tengo que seguir manteniendo. Pero otro día, hablando de esto,
hubo una persona que me corrigió, lo tengo ya al fondo, se llama Joseba Mondaley. Y me dijo, Juan Luis, sí, no, nosotros, Joseba, tienes toda la razón del mundo. Este no es un problema de mío, es un problema nuestro. Somos cada uno de nosotros, pero globalmente en sociedad y cada empresa tenemos que luchar por una sociedad mejor. Y es una lucha difícil, muy difícil. La otra alternativa es potenciar la dirección participativa. Es la otra alternativa que tengo. No tengáis ninguna duda, ninguna duda. Si queréis tener, ser competitivos, no solamente en costos, que por supuesto, sino que aportar valor añadido, el valor añadido aporta el trabajador. Si queremos optimizar la aportación del trabajo, el área del conocimiento, nunca he visto gente tan preparada como ahora. Si queréis evitar el despilfarro profesional, si queréis implicar y comprometer a las personas, si queréis superar el enfrentamiento de que la empresa no somos dos bloques, sino que somos una trainera en la misma dirección, no tengáis ningún lado, amigos, es necesario potenciar la participación de los trabajadores. Para lo cual, es preciso, primero, dar la importancia que la persona tiene en la organización. Que a veces, yo no digo queriendo hasta tanta, pero sí a veces nos olvidamos sin querer. Porque la persona sigue siendo y será el centro de todo lo que hacemos en la empresa. Los clientes, la tecnología, los resultados, la calidad, la producción, todo, todo es todo, ¿no? Todo. Por tanto, amigos míos, ya sé que la gente no piensa así, pero de alguna forma tenemos que romper este modelo y pasar a otro modelo diciendo que hace falta. Un modelo en el que ganaremos todos. Ganará la empresa, ganarán los mandos, ganarán los trabajadores y ganarán las organizaciones sindicales. Muy bien. Entonces, aquí necesitamos potenciar la implicación, la competitividad y el proyecto. Y para eso hace falta direcciones participativas. Muy bien. Y aquí, pues no es el momento de dar una lección de lo que es la acción participativa, pero sí que hacer tres cositas que sí me hacen claves en todo este concepto para que podamos entendernos perfectamente. La primera, ¿qué entiendo yo por dirección participativa? Lo que yo entiendo. Para mí, la dirección participativa es un modelo de actuación, es una herramienta, eso no lo olvidéis nunca, es una herramienta, en el que se fomenta el protagonismo de las personas y se potencia una forma activa de cooperación con el fin de alcanzar unos objetivos en la medida de lo posible compartidos por todos. Esto es lo que llamaríamos, o bajo yo, y no digo tiempo. Bien, por tanto, a partir de aquí podemos hacer una serie de requisitos básicos, fundamentales, requisitos. El primero, fomenta el protagonismo de las personas. Las personas ya dejan de ser sujetos mandados a ser estrellas. Hay una actitud activa de los trabajadores. Se trabaja en equipo. En la medida de lo posible, porque siempre no se puede, participan en las decisiones. Y finalmente, hay una asunción de responsabilidad, porque claro, no vale solamente hacer la libertad, sino va ligada de la responsabilidad. Por tanto, esta es una herramienta que nos permite con dos objetivos fundamentalmente. Dos objetivos. El primer objetivo es el de aumentar la competitividad y eficiencia. Lo decía Javier, que no vale con eso solamente, pero sí es una parte muy importante. Y segundo, potenciar el compromiso y la implicación de las personas trabajadoras. Vamos a ver qué opciones tenéis. Si queréis animaros en este momento, ¿qué opciones tenéis? Pues tenéis cuatro opciones fundamentalmente. Tenéis cuatro opciones. La primera, participación en la propiedad. A base de acciones, si es socio anónima, o bien la cooperativa. Tenemos la participación en los resultados de los beneficios de la empresa, una parte se lleva a los trabajadores. Tenemos la participación en los órganos de dirección, consejo de administración, etc. Y por último, tenemos la participación en la gestión. Me consta, y estáis haciendo muy bien, en animar a la gente a que haya participación en la propiedad y seguir. Pero para mí no es la fundamental. Está bien, hay que hacerla, pero no es la fundamental. Por ejemplo, las cooperativas han conseguido un esfuerzo tremendo en propiedad y en resultados, pero la gente de las cooperativas no está más implicada que en otros muchos sitios. O sea, muchas cooperativas, la gente es propietaria de la cooperativa y tiene sus beneficios, pero de implicación, no son un ejemplo de implicación precisamente muchas cooperativas, ¿no? Yo de las cuatro claramente me vinculo y la que creo y la que cierro es la cuarta, que es la participación en el trabajo del día a día. Esto es lo que realmente a la gente le implica. A mí, que al final de año me den un sobrecito, que yo sea accionista de CAF. ¿Creéis que los trabajadores de accionistas de CAF están más comprometidos que los que no son? En absoluto.
Por lo tanto, amigos míos, ¿qué es esto de la participación? ¿Qué podéis hacer? Simplemente una línea somera, nada más. En primer lugar, a la gente dándole información, la primera base fundamental. Pero además, que faciliten sugerencias, preguntando su opinión, resolviendo los problemas, porque si algo tenemos en las empresas son problemas. Si algo tenemos en las empresas son problemas. ¿Y cómo afrontamos los problemas? ¿Desde la dirección o de forma participativa y consensuada? No les hacen desde arriba, porque el propio trabajador tampoco quiere demasiado, ¿eh? Mejoras, oportunidades. Los proyectos y procesos que hacéis en las empresas, ¿cómo se hacen los proyectos? ¿De forma participativa o de forma de un jefe de proyecto que es el que dirige nada más? La planificación, el marcar objetivos, la organización, el control, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Compartir decisiones. ¿Decisiones? Dejando de decir autónomamente a veces a la gente, elaborando el plan de gestión de cada año, ahora es el momento oportuno, o incluso el plan estratégico, ¿no? Ya sé que hay gente que hacéis cosas, ¿eh? Ya lo sé. Sí, pero estoy tan a gusto que voy a seguir un poco más, ¿eh? O sea que nada más. Gracias por seguir. En cualquier caso, amigos, tenemos aquí un reto importante. Tenemos un reto importante que es compartir la responsabilidad. No solamente, la gente interpreta muchas veces que decisión participativa es informar, y no solamente ese tema, es bastante más que informar. Por lo tanto, amigos y amigas, estamos ante un reto nada fácil, ¿para qué os voy a engañar? Es difícil, ¿eh? No os voy a engañar en absoluto, en absoluto. Las empresas y los mandos afectáis plenamente la forma, el fondo, la forma, perdón. Pero el fondo no hemos hecho grandes cambios, ¿eh? Hacemos alguna reunión, pero poca cosa más hacemos, ¿eh? Las decisiones poco, ¿eh? La terminología está admitida a la forma, pero no el fondo, ¿no? Cuando pregunto a la gente, ¿qué pensáis? ¿Os sentís? ¿Cómo sentís? Todo el mundo me siente que es participativo, ¿eh? Cuando preguntamos a los mandos cómo son, ¡pua! Todo el mundo cree que son participativos. Y la verdad que no lo son, ¿eh? Yo os lo voy a demostrar. Os lo voy a demostrar. Por lo tanto, amigos míos, la participación real en las empresas nuestras sigue siendo muy escasa. Muy escasa. Vamos a ver. Os voy a presentar dos investigaciones. Dos investigaciones. La primera hicimos nosotros con motivo de un libro que hicimos, sacamos un libro, en el cual nosotros en este caso hicimos una encuesta realizada, fue el año 2019, que preguntamos tres cosas, ¿no? ¿Qué entienden por participación? ¿Qué sienten los mandos respecto a la participación? Y lo que realmente se hace en participación. La muestra fue de 600 personas, aproximadamente unas 50 empresas. De alguna forma, había una abierta, cerradas, no me quiero hablar de ese tema. Además de eso, eran 8% miembros de comités de dirección, 20% directivos, 32 y 42. Voy a ir a las conclusiones que lo que hicimos en Euskadi, Navarra y Cantabria. Y luego empresas de todos sectores, públicas, cooperativas, aquí están todas las empresas. Muy bien, respuesta, respuesta. Primera cuestión que nos lleva a la sorpresa. A la gente le cuesta explicar qué entienden por dirección participativa, hacer la prueba en vuestras empresas. Informar. Reconocen, no saben lo que significa, pero cuando se les pregunta del 1 al 10 en tu empresa lo que tú sientes, la media fue del 5,6 sobre 10. Para ellos, la mayor parte de gente era información y escucha, eso es lo que la gente entiende por dios, que a la gente le informas de cosas y que escuchar. Algunos tienen un objetivo común, otros toman decisiones, etc. Vamos a ver la siguiente encuesta. Lo que los jefes piensan de sí mismos. ¿Sabéis que el 97% de los jefes dicen que son participativos? El 97%, por Dios, sí. Ellos eran participativos, ellos, ¿eh? Pero, sin embargo, ellos así se van a una media del 7,2 de participación. ¿Y qué hacéis? Les pregunto, ¿qué hacéis? Pues consultarles, hacemos reuniones informativas. Ahí no pasa la palabra decisión ni objetivos ni nada, ¿eh? Y la tercera, ¿cómo tiene que ser un jefe líder? Comunicador, cercano, empático, proactivo. Perdóname tal. Vamos a ver, ¿qué es lo que la gente pide en la ejecutiva? Vamos a ver unas cosas curiosas. Por ejemplo, en la gestión, decía que hay cuatro formas de opción, ¿no? En la gestión, en resultados en el alcalde. En la gestión participan, decían, el 36,96. Pero cuidado, en las tres restantes sale muy alto. ¿Sabéis por qué sale tan alto? Porque en Euskadi tenemos mucha cooperativa. Si este estudio lo hacéis aquí, por ejemplo, a partir de los resultados y el gobierno y la propiedad, claro, si lo haces fuera de Guipúzcoa, pues ya me contarás. Eso altera los resultados. La gente que pide, por ejemplo, ¿qué decía la gente? El salario de puertos es el 20,75, pero no quiero alargarme. En toma de decisiones, el 3,20, nada más. 3,20 la gente participa en las decisiones de las empresas, nada más. ¿Cómo crees que es el estilo de tu jefe? La gente le pregunta, ¿cómo es tu jefe? Tú, ellos participativos. Y la gente dice, ¿qué dicen los trabajadores? Mi jefe es autoritario, 38%. Y mixto, quiere decir que el 63% no es participativo para la gente, ¿eh?
Informativo 16, consultivo 11 y participativo el 10%. Es lo que piensan los trabajadores de sus jefes aquí, estamos hablando aquí, ¿eh? Aquí. Por tanto, ¿en qué desearías más participación? En conocer lo que pasa en la empresa, en decisiones de mi puesto, partir a las decisiones de mi puesto que no participan, reuniones informativas, etc. En resumen, los jefes y los trabajadores tienen una idea muy básica y elemental de lo que es la participación. Ser informados y escuchados. Los trabajadores tienen la percepción de que en la empresa hay escasa participación. Sin embargo, los jefes sí piensan que son participativos. Los jefes se sienten más participativos de cómo les ven sus colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy bien, estos dirán, pero bueno, era la investigación suya. Pero tengo la suerte, y quiero felicitarles porque lo hacen francamente bien, a la Universidad de Mondragón. Tengo una investigación mucho mejor que la nuestra, mucho mejor que la nuestra, que también fue hecha el año 2019 con 333 empresas, 1.741 trabajadores. Perdonadme, que la quiero ver para que la veáis, que la tengo aquí. Vale, es igual. Amigos, ¿qué dice esta investigación? A pesar de los importantes esfuerzos que hacéis en la Diputación, tanto financieros como formativos para impulsar la percepción, los trabajadores piensan de verdad que estamos por debajo de Europa, por ejemplo. Las empresas de Guipúzcoa son poco proclives a que los trabajadores participen en la gestión. No es nuestra, ¿eh? Son de estos señores. Los sectores que menos favorecen son los de componentes, máquina, herramienta y automoción. Los trabajadores de las empresas guipuzcoanas consideran que no cuentan con ellos a la hora de gestionar la empresa, es lo que piensan los trabajadores, que no influyen las decisiones de la empresa, que no se les consulta acerca de los objetivos a lograr. Año 19, Universidad de Mondragón. Que participan en mayor medida que otros trabajadores europeos en los beneficios y en la prueba. Claro, aquí la cooperativa juega mucho, claro. Pero lo demás no, en la gestión no, en la gestión no. Amigos y amigas, tenemos que dar pasos adelante. Y se me está cortando el tiempo y yo voy a ir rápido porque voy a ser respetuoso. No, no voy a ser respetuoso. Amigos y amigas, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que cambiar el chip. Y primero, nosotros trabajamos con un modelo de 14 puntos, pero voy a ser resumido, voy a hacerlo 5 nada más. Si queréis dar pasos adelante, el primer paso es tomar conciencia de verdad, tomar conciencia de que esto tenemos que trabajar. Porque nadie cambia si piensa que lo hacemos bien. Si estáis pensando que somos estupendos, que hacemos muy bien las cosas, así no cambia nadie. Luego, amigos, o tomamos conciencia de que tenemos que hay que trabajar o seguiremos como siempre. Segundo, asumir nuestra propia responsabilidad. Nos corresponde a nosotros. Tercero, hay que preparar, hay que sensibilizar y preparar a la gente. Cuatro, hay que implantar y llevar adelante la transformación. Y por último, hay que integrar como proceso cultural de la empresa, ¿no? Son 5 pasos, ya sé que voy muy rápido por factor de tiempo, pero nada más. En definitiva, ¿qué hace falta? En primer lugar, hay que creer en la decisión participativa, que no sé si queremos. Sí, la palabra está aceptada, pero sobre todo hay que querer implantarla, hay que querer. Amigos, nadie cambia si no lo obligamos, ¿eh? Por tanto, hay que querer el modelo, hay que estar comprometido, hay que tener confianza en las personas. Hay que comprender a las personas, hay que convencer más que imponer, en lo que es la acción participativa, y por último, esto no se va a hacer a cachitos, hay que dar una continuación en el tiempo, ¿no? Bien, amigos y amigas, esto no es fácil, lo he dicho mil veces, no es una cuestión de voluntad. A nadie se le puede obligar a participar, ¿sabéis eso? No podéis obligar a nadie a participar, lo podéis conseguir si el trabajador o trabajadora quiere, pero a él no se le puede obligar, participa si él quiere. Le podéis obligar a cumplir con las funciones, pero a participar no. Por tanto, tenemos un problema y no quiero ser honesto con vosotros y deciros qué problemas os vais a encontrar, para que sepáis qué problemas vais a encontrar. Primer problema, problemas a nivel de dirección de las empresas, problemas a nivel de mandos, problemas a nivel de trabajadores y problemas a nivel de sindicatos. Empezamos. Primero, si la dirección no está convencida de ello, no hay nada que hacer. O sea, si la dirección no está convencida, no hay nada que hacer. Segundo, tener y establecer un proyecto de empresa. Seguro que tenéis, ahora yo lo pregunto, ¿los trabajadores lo conocen y lo viven y lo sienten como propio? ¿Me dejáis que realmente esta pregunta que hay yo, la gente no sabe el proyecto de empresa, no lo conocen, a pesar que no digo que no lo tengáis, ¿eh? Querer y asumir que le corresponde tirar del carro. Tengo una ganas de escucharte, Urchi. Yo los últimos datos que tengo, un dato que tengo yo, un poco más reciente,
es que, amigos, aquí a la dirección le corresponde el 60% de tirar, con lo cual quiere decir que el 40% le corresponde a los trabajadores, ¿eh? O sea, que de alguna forma este es un tema fundamental. Decir avanzar en este camino, mantener una información transparente, cosa que nos cuesta un montón, ¿eh? ¿Mis trabajadores de mi empresa saben lo que ganamos de beneficio? ¿Ponemos las cuentas de resultados de...? No, por Dios, se van a saber lo que ganamos. Hay mucha empresa todavía en Euskadi que no está nada transparente, ¿eh? Y luego, amigos, seguir y controlar los mandos que hacen dinero participativo. Esto es la dirección. Los mandos. Asumir que son jefes. Hoy tenemos un problema, ¿eh? Y que deben practicar un estilo de dirección participativa. Prepararse y desarrollarse en habilidades directivas. Compartir el poder y la responsabilidad. Poder y responsabilidad. Liderar la participación. Y propiciar la participación en la gestión. Fijar objetivos, organizar, etcétera, etcétera. Los trabajadores, sensibilizarlos. ¿Sabéis que la mayor parte de ellos no están pidiendo dirección participativa? ¿Qué me aporta a mí, trabajador, dirección participativa? ¿Me explicáis? ¿Qué me aporta? ¿Más responsabilidad? ¿Voy a ganar más? No, entonces no me interesa a mí. ¿Esto para qué? ¿Para qué vaya invento este dirección participativa? Yo, trabajador, no. A mí tú dime lo que hay que hacer, que yo lo haré. Pero el trabajador no está demandando dirección participativa, ¿eh? No, 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 no. Ni os va a demandar, ¿eh? No tenéis demanda. No, 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 no. La mayoría prefieren que se les diga lo que hay que hacer. Hay que superar el riesgo de confundir dirección participativa con el derecho a la crítica. Claro, derecho a la crítica. Darles participación gradual, ir poco a poco. Y luego potenciar la madurez profesional. Pero vas a encontrar con ese problema, ¿no? Y luego tenemos los sindicatos, ¿eh? Estamos en una situación que el sindicato no quiere dirección participativa. Les viene el puñetero a madre el sindicalismo de enfrentamiento. ¡Puah! Están felices ahora. Aquí ya les iba todo el puñetero día. Hablar aquí de cooperar, de colaborar, no, hombre, no, a mí me viene muy este modelo, hombre, el viejo. Tienen que pensar en que hay países europeos ya que ya tienen esto, ¿eh? Alemania, al norte de Europa, amigos míos. Tienen que considerar que esto es bueno para el trabajador, que es bueno para el trabajador. Pero qué va, todavía no están en esa tecla, los sindicatos no están en esa tecla. También tienen que romper esquemas. Debemos derribar el muro que separa empresas y trabajadores, ¿eh? Debemos derribar ese muro. Debemos dar ese muro. Y amigos, hay que pasar del concepto de enfrentamiento al concepto trainer, que es algo que lo que es el tema de la cooperación. Muy bien, como el panorama, pues es así, lo que tenemos, yo sí quiero señalaros que hay gente que sí está haciendo cosas en diputación, que sí está haciendo gente en diputación. Por ejemplo, quiero resaltar lo que hace la propia diputación, quiero resaltar que la diputación, por ejemplo, trabaja el tema de la partida de la propiedad, modelo fiscal. El 2020, 579 personas, 87 empresas, 9,5 millones, etcétera. También trabaja el tema de la gestión. Esto ha dado Javier antes unos datos muy buenos. Empezó el año 2009. Hoy está el tema parte y derecha. Han invertido más de 50 millones. 1.300 proyectos. Como me están haciendo tiempo, tiempo. Pues nada, voy a ir rapidito. Segundo, ha habido también gente que ha hecho bien. Yo quiero destacar la Cámara de Guipúzcoa. La Cámara de Guipúzcoa, que lleva ya trabajando desde hace ya 21 ediciones, 21 años, en un modelo de desarrollo directivo fomentando la participación. 21 años. De las cuales han pasado ya 420 personas. Pero aparte de eso, desde el año 2009 viene colaborando con la Diputación. Cada año pasan 16 empresas aproximadamente. Se lleva ya del orden de 200 empresas que han trabajado estos modelos de parte y derecha, que es un tema importante. También quiero destacar a la Corporación Mondragón y sobre todo a la Universidad de Mondragón. Para mí sois un ejemplo, sinceramente os lo digo. Sois un ejemplo, os lo digo. Está Adegi con el modelo de derechos laborales y ahora va a sacar a la fábrica. Está también cosas que hace la UPV de esto y también quiero destacar el tema de los derechos laborales ASLE, también lo quiero destacar. Pero cuidado, estas son las grandes. Pero también quiero distinguir algunas pequeñitas, ¿eh? Que son auténticos ejemplos, ¿eh? Auténticos ejemplos. Tengo el caso de Casa Vitur, el director general se llama Matías Gürtel, que están trabajando muy bien. Gureak, Soraluce, Cometel, Cibersurge, Icor, Aitor no le conozco. ¿Estás por aquí, Aitor? Aitor, no te va. Ah, perdón, aparca tú. Bueno, pues Mancho, que es un fenómeno. O sea, que tienes aquí tú. Aitor. Calman, Katea Legaya, Amiga Nagore, felicidades, de verdad, lo hacéis muy bien. Las cooperativas, Sarai, una gran empresa, Game, Área 7, amigos, hay gente. Y oye, voy a poner un vizcaíno, el hospital de Galdacao, para que veas que no soy guipuzcoano. Tal como está cayendo la sanidad, lo que está lloviendo es dentro de la sanidad, con el problema que tienen, ahí tenés un hospital que ha hecho un programa participativo donde soy testigo del compromiso y la implicación de la gente que está en ese hospital. Un ejemplo que lo quiero elogiar.
Amigos, termino ya para tranquilidad de todo el mundo ya. Amigos, amigas, uno de los principales problemas y retos que tenemos es potenciar la implicación de las empresas. Tenemos que actuar en varios frentes, ¿no? Pero el camino primero está en potenciar la implicación y el compromiso. Y ahí tenéis varias vías. Para que la gente esté implicada, primero te tiene que gustar el trabajo. Si no te gusta lo que haces, es muy difícil implicar a la gente. Segundo, tener retos atractivos, tener un proyecto de empresa. Tercero, ahí tenéis la participación. Un liderazgo generador de ilusión, entorno de confianza, libertad y responsabilidad, información y reconocimiento. Amigos y amigas, hay que propiciar la participación en todo el proceso de gestión. Desde definir los objetivos, organización, seguimiento, análisis de problemas, toma de decisiones, etc. En cualquier caso, objetivos claros, liderazgo, concienciación, transformar las acciones de este momento, sensibilidad, comunicación y actuar en un marco de libertad y de responsabilidad. En cualquier caso, si queremos potenciar la implicación y el compromiso de los trabajadores, si queremos que las empresas sean más eficientes y competitivas, y si queremos que el proyecto sea compartido, amigos, no tengáis ninguna duda. Está aquí. Pronto es pasar de un modelo a otro. El camino no es fácil, ¿eh? Sinceramente el camino no es fácil, ya os digo que hay que trabajar aquí. Pero en cualquier caso, hoy tenemos que tratar de tener las mejores herramientas. Tenemos que tratar las más modernas tecnologías. Tenemos que ser competitivos, eficientes, innovadores. Pero al mismo tiempo, tenéis que trabajar con las personas, amigos míos. Termino ya. Os animo a que deis el paso de potenciar en vuestras empresas la decisión participativa. Os animo a tomar conciencia y ser consecuentes. Y finalmente, os animo a que afrontéis este reto con mucha ilusión, con mucha pasión y con mucha confianza. A todos muchas gracias y un placer. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti también, Juan Luis Urcola, por estar acompañándonos en esta segunda jornada de la participación de Guipúzcoa, por todas las claves que nos has dado. En realidad es la base de la mesa redonda que vamos a tener a continuación, moderada, dirigida por, como tú dices, el jefe de la promoción económica de Guipúzcoa, que es Iker Estensoro. Eta segituan, Iker Estensoro gidatutako mainguruari ekingo diogu, ezagutuko ditugu, zuzendaritza jerarkizatutik, Urkolak esan duen moduan, zuzendaritza jerarkizatu horretatik irteteko, balorea edo adorea izan duten enpresen kasua hobetu ahal izateko, euren norabidea hobetu ahal izateko. Beraz, Ikerrek moderatuko du eta nork parte hartuko dugu. Sara Jaurrieta, Kate Alegaia enpresatik, Aitor Larruskain, Ikor enpresatik, Josemi Arregi ere gurekin dago, es de División Mondragón Osagaiak, de la Corporación Mondragón. También vamos a conocer hoy los resultados de la tesis doctoral, una tesis doctoral que se ha realizado en Mondragón Universitatea sobre la participación de las personas trabajadoras en las empresas, y nos la va a presentar Urtzi Uribe Etxebarria. Y lo dicho, Iker, te damos la bienvenida y a todas las demás personas también. Estamos deseando escuchar vuestras experiencias de participación en las empresas de Guipúzcoa. Manesa Eskerrik Asko. Bueno, hartu. Ordenetan eta izte. Bueno, egunon guztioi eta Eskerrik Asko gaurkoan gurekin izateagatik. Eta Eskerrik Asko Juan Luis. Nos lo has puesto difícil y yo tengo que agradecer a los que se animan a que todos los días lleven el timón de las empresas que podamos tener en Guipúzcoa. Aitor Eskerrik Asko, Aitor Ikorreko zuzendari nagusia. Josemi, kooperativismoan ere, esperientzia undikoa, osagaien divisioan ere lanean aritutakoa. Sara Kateale Gaiako pertsonal arduraduna, koordinadora. Dice zera bilibar de pero sí, jefa de personal de Kateale Gaia, eta Urtzi Uribe Etxeberria ere Mondragon Unibertsitatetik. Hemen ere erakutsidan
lan hori ere, tartean ibili zinezu gurtzi. Bueno, gaurkoan, Juan Luisek erakutsi don, aurkezpenaren ondoren, gogoeta bat egin nahi gendun. Egunerokotasunean parte hartze horrek izaten dituen erronkak eta zailtasunak. Eta, galdera asko nituen, baina denbora ere aurrera doanez, galdera konkretuetara jungo gea. Eta lehenengoa, nola ulertzen dugun, cómo entendemos la participación en la situación de cada uno de las empresas. Ordun, bai, Aitor, igual, zurekin, cómo entendemos en ICOR la participación. Empresa multinacional con un capital extranjero y desde el 2020 en la gerencia, con un modelo que crece en las personas. Eskerrik asko etortzeagatik eta nola ulertzen duzu partaidetza. Al final parece un poco que voy a decir lo mismo que ha dicho Juan Luis. ¿Vale? Al final, leyendo o viendo la presentación, decía, pues, de todos los puntos que pone, nosotros creemos en esto, pero porque entendemos que es la única forma de que las cosas vayan hacia adelante, la única forma de crear un proyecto compartido que al final, sea director general o sea trabajador de línea, al final esto es un proyecto ICOR, un proyecto en el cual creemos, pues intentamos que creamos 220 familias, está complicado que sean 220, pero intentamos enganchar a casi todos, y eso, transparencia, proyecto de futuro, visión compartida y corresponsabilidad, es la clave por la situación en la que estamos en general en el mundo, porque hay que ser flexibles, hay que adaptarse, este tipo de cosas que si no hay proyecto compartido, pues es muy complicado. Proyecto compartido en una empresa S.A. con capital extranjero. Josemi, kooperativismoak barrera asko kendu edo, saltatzeko aukera ematen ditu. Ez dugu, notizik, kooperativismoari ere nahiko dardo bota dizkiogu. Nola bizitu dugu kooperativismo aldetik, parte hartze hori? Egun ondan hori. Kooperativismoa eta partizipazioa nik uste dut lotuta da zela, da nik behintzat nire iritsia da, eta suposatzen dut konpartitu da dela, ezin dut imaginatu kooperatiba partizipazio barik. Esango nuke, hiru arlotan emoten dela partizipazio hori, bata da jabetasuna eta emaitzetan partizipazioa, emaitza positiboak eta negatiboak. Bestalde gobernantzan, gobernantza demokratikoa, dinamikoa, hori betidanik eraikitza dago, da EPE edo egun berrixetara adaptetan da urtero-zurtero. Eta azkenien eguneroko gestioan. Hemen nik uste erronka antzerakoa dela beste enpresa motakuekin, noski. Ze hemen gora bera asko daz, baina importantiena da eramatia partizipazioa eguneroko metrokarratura. Bakotxen pertsonen eguneroko metrokarratura. Da erronka horretan, kooperatibak betidanik betik ibili gare behar dugulako gure jentien partizipazioa eta hor gabiz eta hor jarritzen dute. Eskerrik asko. Sara, katea legaia. Katea legaiaren estruktura eta izaera, es una estruktura de accionariado diferente, en el cual el 70% del capital está en manos de los trabajadores y luego hay un 30% de, tanto de diputación, 11 o gureak. ¿Cómo vivís la participación en Katea legaia? Lo primero, nosotros todos tenemos nuestra misión, ¿no? Que tenemos nuestra peculiaridad. Somos una sociedad laboral cuya misión es dar trabajo de calidad a personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral, ¿no? Para nosotros la empresa la vivimos o nuestro modelo peculiarmente, con la credibilidad, es muy importante, la confianza y la comunicación e información. Esa comunicación e información la llevamos a diversos niveles, que es lo que lleva a la participación, ¿no? Desde la participación en la estrategia, donde un 15% de la plantilla de 1.000 trabajadores participamos en el plan estratégico de la empresa, hasta en los poderes de decisión, en el Consejo de Administración tenemos 5 personas que a través de los sindicatos representan a los trabajadores.
A nivel operativo, tenemos reuniones desde comités en cada planta productiva, que tenemos 12 plantas en Guipúzcoa, comité intercentros, tenemos reuniones operativas en los talleres, donde se deciden 200 acciones a nivel de prevención y de seguridad, etcétera, ¿no? Y luego, también a nivel comunicativo, tenemos una revista que sale periódicamente, KL Berry, tenemos una nueva app en la que nos comunicamos con los trabajadores, porque al final nuestros esfuerzos se focalizan en informar y nuestra dedicación y nuestros retos todos los años es cómo llegar a la gente, ¿no? Porque al final, lo que ha hablado Juan Luis, ¿no? Al final esa responsabilidad, esa implicación en la empresa, al final el trabajo lo focalizamos ahí y constantemente, ese es nuestro objetivo. Y consideráis, y la pregunta es a los tres, ¿consideráis que según el formato de empresa que sea cooperativa, sociedad laboral, EDOS, Abaten, el papel que tiene que jugar la dirección de esa empresa participativa tiene matices o tiene formas de actuar diferentes? Empiezo yo. Para mí al final la dirección tiene que ser ejemplar, ¿no? O sea, al final el dar ejemplo es importante, el hacer a las personas partícipes en el proyecto pues es vital, ¿no? Y la importancia que tienen las personas, como ha dicho Juan Luis, nosotros le damos un valor en primera línea. Hilo beretik nik esango nuke vitala dela. Zuzendaritza ze jarrera daukan, ez bakarrik ze hitza, ze jarrera, ze konportamentuak azkenien kultura konduzionatzen du. Bestalde, nik esango nuke, nik importantzia garrantzia ondisa emango notzan, ez zuzendaritza nagusiari bakarrik, baizik eta lan esparruan, lan esparru hurbilean zuzendaritzari, lidergoari, horko gestioa eramaten duten horren jarrera, horren kultura da horren estiloa, hori oso, oso kondizionante handixe da kultura bat garatzeko. Aitor? Por mi parte un poco también, no somos cooperativa, no tenemos participación como trabajadores, pero el llegar a tener una dirección que, más allá de, ¿no?, de ser 10, 12, que esa dirección traslade el modelo, que esa dirección sea el canal de recoger esas sugerencias, esas propuestas, que muchas veces desde la dirección tú tienes una visión sesgada de la actividad, que con el input de esas 220 personas que somos nosotros, pues acabas metiendo ingredientes en el plan de gestión, en el plan estratégico, en esos pequeños tips que es clave. Pero eso, a nivel no solo directivo, sino que los directivos con sus equipos. Sí. Desde Diputación estamos, esa empresa participada, al final estamos trabajando, estamos apoyando. Y sí es verdad que siempre comentamos de que tiene que haber un compromiso entre el trabajador, la empresa y el territorio. En una empresa como ICOR, donde el 100% del accionariado puede ser alemana, edo belga, ¿cómo lo entienden los dueños? Porque a su vez también uno de los temas de participación es garantizar el arraigo de la empresa en Guipúzcoa. Entonces, ¿cómo se trabaja eso y cómo se entiende por...? Como hay que, educar en el modelo participativo hacia adentro, también en este caso hacia los accionistas, porque al final... pese a que por ahí está escrito que, ¿no?, que en Europa estos modelos ya se aplican, mi experiencia personal es que tanto los alemanes como los belgas nos miran un poco como marcianos. Cuando decíamos que nos juntamos el equipo directivo y construimos un plan estratégico a 3 años con sesiones cada 15 días, ellos no. Nosotros decimos y eso es lo que se aplica. Y la realidad es que, mi experiencia es que si haces ese tipo de modelo de... unidireccional, el resultado es muy, muy, muy distinto. Entonces, para mí, mi experiencia, desde luego, es que nos miran un poco... yo diría que estamos en la avanzadilla europea en este formato participativo, seas participativo en accionario o no, ¿eh? Por lo menos mi humilde experiencia.
Osondo. Josemi, kooperativismoak ma azkeneko urtetan, eta bueno, eskuzabaltasun bat erakusten do, ma lurraldearekiko konpromezu hortan. Eta badira, ba, hainbat kooperatiba sortu direnak, ba, beste kooperatiba batzuetatik. Nola izaten zen ura? Eta ze zailtasun izan ditzazkegu gaur egunean olako pausoak aurrera eramateko? Bueno, lehenengo, ba, noski kooperativismoa arraigo hori edo errotze hori berez dakar, ze jabetasuna garantizetan da nola baitz erabakixak hemen hartzen diela, hemengo garapena importantia dela gentientzat eta etorkizunara begira proiektuen zelan da kontinuidadia, ez? Historian zelan izen da, bueno, nik uste gure historian hasieran gizarteko beharrak oso basikoa ziren. Hezkuntza, ikerketa, emakumeen lanpostuak, osasuna, euskera eta euskal kultura, horreik oso garbizea ziren eta hortaz gure fundatzaileak horrek oso garbi zeukien, horra jonbi zotziela, ze gure kooperativismoarekin transformazio eraldaketa soziala ezin dozu disoziatu, horrek batera doiaz. Pertsona, proiektu eta gizarte. Horrek hirukote hori, triangulo hori, guretzako ezin da banatu. Gaur egun, ba, gaur egun be badaz esparruak bideratzeko gure impacto soziala eta gure eraldaketa soziala. Alde batetik, ba, arlo medioambientala edo ingurugune arriskuen daukaguna, euskal kultura zoritxarrez ondiokan, ba, badauka zer mejoretako, baita emakumeen desberdintasuna, bai gizarten garapena eta proiektu komunitarioak bultzatzea, ba, zentzu horretan ondiokan, ba, badau esparrua, eta nik uste errealitatean gauza horiek egiten ari direla. Horren pertsona arduradun izan da, Sara, siendo responsable de personas. Esa necesidad de liderazgo en un modelo participativo, ¿cómo ves a las personas? ¿Asumen ese rol de liderazgo que requiere ese modelo participativo? ¿O cómo ves mandos intermedios? ¿Cómo ves esa...? Bueno, al final, te quiero decir que el trabajo es el mismo que en cualquier otra empresa, ¿no? Los mandos intermedios son los que hay que trabajar constantemente, ¿no? Porque son las personas que están responsables de mayor número de personas. En nuestro caso, en ese modelo de gobernanza que tenemos, que por un lado está el Consejo de Administración, donde esas personas son las que conocen, bueno, pues la estrategia de la empresa, las debilidades y fortalezas, ¿no? Por otro lado, están en el comité intercentros, bueno, pues negociando la negociación colectiva, y bueno, pues esa doble chapela, ¿no? Es la que suele ser complicada, que por un lado, pues esas reivindicaciones que ven, luego ellos son conscientes de cuáles puede ser la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a ese modelo. Comentamos de Urtzi. Unibertsitateen aldetik nola dauzken onurak nola ikusten dituzue zuen gogoetatik? Bueno, guk lehen aipatu dan bezala 2016 urtetik 2019 urtera partaitze izeneko eta aldundiak sustatutako egitasmotik egin dugun lanketa batetan oinarrituta, ba, hainbat emaitza argia ateratzen dira, ez? Lehenik eta behin behatoki bat garatu gendun, Europar parte hartzearen behatokia. Europar parte hartzearen behatoki horretatik, ba, ondorio estatzen dira hainbat gauza ezberdin, hain zuzen ere, ba, Gipuzkoak, ba, jabetzako parte hartzean lidergotza
nabarmena daramala, Europar beste herrialde askorekin. Edozein modutan ere, kudeaketako parte hartze horri dagokionean, bueno, hobekuntza aukerak ere hor badaudela, ez? Lanean dihardugu, baina aurrera, pausoak egin beharra badaude. Ez zailtasun eta denentzako, Bueno, azkeneko hilabete urteetan zailtasun momentuak izan ditugu. Azkenen edo zerrauzte egiteko ere, hainbat kudeaketa eta hainbat. Parte hartze eredu bat izateak zerbaitetan laguntzen digu edo oraindik ere lan gehiago da. Nahi zuenak. No, Aitor, te toka. Aitor. Porque a vosotros también los microchips seguro que os han afectado. Un poquitín. No, al final lo que estamos viendo es que parte del modelo participativo yo creo que va en la línea también de eso, que el mundo de un día para otro ahora cambia. Para hacer la misma actividad que hace 5 años era, entre comillas, darle un botón y esperar, ahora tenemos que hacer invertir energías infinitas, entrar en un microchip de no sé dónde para alinear todos, para poder trabajar un sábado, porque al final ese modelo de flexibilidad, de entender el negocio, de entender lo que está pasando, de saber que este mes nos jugamos mucho, eso ayuda infinito. Y nos queda mucho por hacer, pero porque en los últimos 2 años ha pasado Shanghai bloqueado, microchips, estibadores de Valencia, podía enumerar, como muchos de vosotros, infinitas cosas que sin un modelo en el cual la organización tiene claro dónde nos jugamos los cuartos y dónde hay que apretar y dónde hay que regular, sería muy complicado y será muy complicado. Entonces yo creo que el modelo ha llegado, por lo menos en nuestro caso, y ha llegado para quedarse. Y para quedarse porque si lo necesitamos, porque cada día hay más elementos externos al negocio que hacen que tu actividad se vea seriamente afectada. Entonces, participación para mí es flexibilidad e implicación, y eso es lo que viene, bueno, lo que ha llegado ya y lo que se ha quedado. Más que recasco. Para las empresas que nos están escuchando, algunas ya con modelos participativos ya avanzados, otros todavía pues hasta penetan, os pediría a cada uno de vosotros pues un consejo para que den pasos en la participación de los trabajadores en la empresa. ¿Qué les diríais o qué barreras son las que he cuidado con esto, pero te animo, si es que les animamos? No. Venga. Bueno, venga, ni no oye. Bukatzeko, azkeneko mezu bat. Vale, nik azpimarratuko nuke koherentzia. Esana bete. Hori importantea da. Nire ustez. Venga, pasamos. Yo lo que comentaba antes, ¿no? Creo que la credibilidad y la confianza ayuda en la incertidumbre, es decir, sobre todo, ¿no? A veces yo estas cosas hay que trabajarlas cuando la empresa va bien, no cuando va mal, ¿no? Para sembrar, y yo creo que esa credibilidad y confianza y esa información y hacer partícipes ayuda en estos momentos. Y yo diría que transparencia. La transparencia es la clave para ese modelo participativo, implicación. Transparencia en resultados es una de las claves. Uh-huh. Urtzi, ¿beste comentario, Rick? Yes. Bueno, horrekin gelditzen naiz. Proiektu partekatuak behar ditugu, erronka handiak ditugu, Gipuzkoako enpresek erronka handiak dituzte, lehiakorrak izan behar dituzte, bai, ekonomikoki, sozial edo ingurumeari begira, eta erronka horiek guztiei aurre egiteko, bai, transparentzia, bai, proiektu partekatua, eta bueno, guztia konfidantzan sustatu beharreko gai bada. Beraz, eskerrak, bai Urtzi, Sara, Josemi eta Aitor, zuen egunerokoak gurekin partekatzeagatik, eta gero kafean jarraituko dugu tartetxo batean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Guztioi,
Mainguru honetan parte hartzeagatik eta zuen esperientzia eta bueno, ba asko inspiratu gaituzuelako, ez? Partaidetza proiektuak bultzatzeko gure enpresetan. Aipatu zue koherentzia, transparentzia esana betetzea, ez? Motivazio gisa, elkarlan publiko pribatua ere, ba, oso importantea da eta horretan ari zareten diputazioa eta enpresen artean eta orain Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak Gipuzkoako jefeari hitza emango diogu. Topaketa uisteko zurea da hitza. Bueno, egun on guztioi eta lehenik eta bain eskerrik asko gaurko goiza hemen elkarrekin pasatu dugulako eta etorri zaretelako. Egia da, ez dela sakrifizio handia onatxi da lekura etortzea, baina nola nahi ere, ba, bonik uste dut, bueno, partekatu dugun jardunaldi honetan garbi galditu dela, guztiontzako ze garrantzitsua dan atal hau, ez, alegia langileen parte hartza bultatzea enpresaren barruan. Guk hasi behar dauku etxe barrutik, Foru Aldundiak berak ere egin behar dauka alegin hori, eta alegin hori dana dakigu ze zaila dan, eta amai ezina dela. Jarraitu behar daukagula, konstantemente lan horretan sakontzen. Nik bi ideia jorratu nolituzke labur-labur bukatzeko, eta da, lehenik eta baina ematea importantzia enpresari. Ez? Askotan ez dugu aipatzen, baina gure lurraldean, da lurralde industriala izanik, ba, azpimarratu barra daukagula gure lurraldearen zako ze importantea den enpresa. Eta enpresak eukitzea etorkizuna. Gure lurraldearen, gure herriaren etorkizunaren parte funtsezkoa ezinbestekoa delako. Eta gu jarraitu nahi dugulako izaten lurralde aurreratu bat ekonomikoki urrengo hamarkadetan, urrengo mendeetan arbalima da. Eta horretarako behar ditugu enpresa lehiakorrak, eta horretarako behar ditugu pertsona implikatuak gure enpresetan. Guk euki dugu, zorionez, Javik esaten zuen, azkenean guk eraiki dugu daukagunetik. Eta orduan, badaukagu hor kultura bat, ez, neurrendu batean kooperatibei lotutakoa, baina ez bakarrik, ez? Gure lurrean garatzen joan dena parte hartze hori bere fateta eta bere aspektu diferenteetan. Eta guk esaten genuen, gure lurraldean badagoela zenbat kooperaziorako bideratu dagoena eta parte hartzearako bideratu dagoena. Baina hori, kultur, transformazio oso sakona bizi ditugu momentu honetan ez daukagu bermatua. Eta beraz landu beharra daukagu eta eguneratu beharra daukagu alegin guztiekin. Erakunde publiko bezala, gu nahi duguna da, gure gizarte eragilekin da enpresekin, elkarlan bat martxan jarri, bermatzeko benetan, daukagun kultura hori, ba, olatu individualista horrek eraman ez dezan, eta mantendu dezagun, ez? Eta horretarako esfortzua ezinbestekoa da. Nola nahi ere, Juan Luisi entzun da, nik uste dut, garbi dagoela enpresa importantea dela, garbi dagoela baita ere, erakundeak kolaboratu egin behar duela enpresarekin, baina oinarrian pertsona daudea. Eta pertsonen implikazioa funtsezkoa dan bezala, nik uste dut, Juan Luisi entzun da, korrentearen kontra lan egin behar gaukagula eta jo behar gaukagula, eta azpimarratu behar gaukagula lan bat izatea, euskeraz ogibide bat izatea, horre daukan edertasunarekin, ez, ogibide izateak, ze importantzi daukan pertsonaren duintasunean. Balio hori funtsezkoa da, ze ez bali madugu lortzen jendeak barneratzea, bere bizitzarentzat funtsezkoa dela lanpostu bat eukitzea eta lan bat eukitzea, hori ez balima dugu barneratzen, gure semea labengan, jai daukagu. Beraz, kompromisorako, sakrifiziorako daukagun kultura hori, azkenean da alegin bat kolektiboa gizarte osoarena. Eta gure komunitateak ezinbestekoa du pertsona implikatzu batzuk eukitzea. Eta hortarako, guk egin barra daukagu lan bat, etxetik hasita, erakundeok eta baita ere gizarteak eta enpresa guztiak. Ni horretekin galdituko litzateke gaurko jardunaldetik, ez? Nik hemen ikusten dudana da esfortzu kolektibo bat, ikusten dut enpresa daudela, erakunde daudela implikatuta, daukagula lan bat akumulatua. Oraintxe Juan Luisen apunteak ikusten eta egia da 2009an jadagoeneko pertsonekiko konpromisoa peka, Foru Aldundian jabatzegoela konpromisoarako partida bat eta lan bat lanean Foru Aldundian. Orduan, urteak eta urteak dara matzago instituzionalki hori implikatuak, eta jarraituko dugu. Esfortzu kolektiboa da, baina mantendu dezagun orain daukagun espiritu hori, guztiok, bermatzeko orain daukaguna etorkizunari begira. Hori da, horren egoera gora beretsu honetan daukagun
konpromiso eta bete behar importanteena nere ustez, Eta bestela, ba bueno, zorionak parte hartu duzu guztien gaurko jardunaldietan antolatzaileei eta zue guztioi zuen enpresetan lan horretan jarduten duzuen neurrian zorionak baita ere eta segi aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel Olano, por tus palabras, diputado general de Guipúzcoa, que nos has traído hasta el final de este encuentro, pero no termina aquí, porque ya estamos diciendo que la cercanía, ¿no? Lo importante que es en los procesos de participación en las empresas, pues justamente os invitamos a un lunch de cercanía con productos kilómetro cero, ya para, bueno, pues que tengáis, para que compartáis todo lo que tenéis que compartir después de todo lo que hemos escuchado y dicho en esta jornada, en este segundo día de la participación de Gipuzkoa. Eskerrik asko, hemen izateagatik, eta hurrengora arte. Disfruta tú.